We'll be right back.
We'll be right back.
Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a la transmisión de este debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura del Estado de Puebla que organiza el Instituto Electoral del Estado en cumplimiento con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Doy las gracias a todos los medios de comunicación en el Estado de Puebla, a las televisoras, a las radiodifusoras y a los medios digitales que se han sumado para esta transmisión. En total son 46 de ellos los que esta noche están enlazados para llevar hasta usted esta transmisión, lo que hace posible que este encuentro sea visto en Puebla, en México y a través de los medios digitales en diversos lugares del mundo. Es importante destacar que el formato de este debate fue aprobado por la mayoría de los partidos políticos. Además, el orden de aparición de los contendientes y su acomodo en este foro ha sido determinado por un sorteo que se llevó a cabo el pasado viernes en la sede del Instituto Electoral del Estado, avalado por los representantes de los partidos políticos y por los miembros del Consejo General del Instituto. Este debate cuenta con tres etapas. La primera será la presentación que de manera personal hará la candidata y los candidatos. Para ello van a tener hasta 2 minutos. En la segunda etapa, cada una de las candidaturas participantes expondrá los siguientes temas: desarrollo económico y social para el Estado de Puebla, seguridad y justicia, y sociedad será el tercero de los temas. En cada uno de ellos se abarcan varios subtemas. Para exponer cada tema, la candidata y los candidatos tendrán por ronda 3 minutos. Para facilitar la interacción, al final de la exposición de cada uno de los temas, se permitirá que haya una réplica de 1 minuto y una contrarréplica también de 1 minuto. Por último, en la etapa de cierre, la candidata y los candidatos van a disponer de 2 minutos para sus conclusiones y para explicar las razones por las cuales los ciudadanos y las ciudadanas deberían optar por su elección. La candidata y los candidatos, al hacer uso de la palabra, deberán respetar el contenido de los temas y los tiempos de exposición acordados, evitando proferir en su discurso palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de la y los contendientes. Durante su exposición, los candidatos podrán apoyarse únicamente en documentos impresos que consideren necesarios sin que obstaculicen el desarrollo del debate, contengan señas, palabras obscenas, agresiones o alusiones a la vida personal y privada de los demás contendientes. En caso de que alguno de los candidatos incumpla con las reglas de este debate, el moderador podrá interrumpir para solicitarle que corrija su conducta y, si es reincidente, se dará por concluida su intervención en esa fase y perderá el tiempo restante del bloque donde se encuentre. Recibimos esta noche a la candidata y a los candidatos en el orden de ubicación en el que fueron sorteados. Marta Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente. Michelle Chaín, del Partido Verde Ecologista de México. Enrique Doher, del Partido Revolucionario Institucional. Y Luis Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia. Bienvenidos, agradezco su presencia. Buenas noches. Confiamos en que este debate, este encuentro, contribuirá de manera relevante para que los ciudadanos de Puebla puedan ejercer su voto el próximo 1 de julio de una manera más razonada y más informada. Comenzaremos con la etapa de presentación en la que los participantes tendrán hasta 2 minutos. Iniciamos la ronda con quien obtuvo en el sorteo de participación la posición número 1, que es en este caso el candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional. Candidato, lo escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, poblanas y poblanos. Candidatos, candidata. Agradezco especialmente a los poblanos que nos ven y nos escuchan. Estamos a unos días de decidir el futuro de Puebla, de lograr un cambio de rumbo. Muchos ciudadanos acudiremos a votar el próximo 1 de julio convencidos de que en Puebla las cosas no van bien y que deben cambiar. Conozco muy bien al Estado de Puebla, mi estado.
desde mi gestión como rector de la Universidad Autónoma de Puebla, como presidente municipal de la capital, como legislador, como funcionario público, he vivido de cerca los grandes problemas que tiene nuestro Estado. Pero en los últimos años, las cosas van de mal en peor. En mi recorrido por el territorio poblano, he visto con tristeza que ha aumentado la inseguridad, que vivimos con miedo. Como ejemplo, en los últimos años, 9 de cada 10 asaltos en la calle son a punta de pistola. Nadie se siente seguro. Resultado de los gobiernos panistas, somos uno de los estados con más robo de combustible. Con más de 1.500 tomas clandestinas, los poblanos somos conocidos como guachicoleros. En feminicidios, más allá de un dato estadístico, muchas mujeres viven en la inseguridad y con miedo. Toda esta violencia está ligada a la pobreza. Somos el cuarto estado con más pobres de la nación. Sin embargo, el cambio no significa experimentar con quien miente y ha hecho de su vida un engaño. Miguel Barbosa no representa los intereses de la gente. Como ha sido su vida, hoy se acomoda de manera oportunista bajo las siglas de un partido para seguir incrementando un patrimonio que no ha podido explicar. En esta elección, hoy aquí, soy el único que tiene la experiencia de gobernar. Soy el único que ha convencido a sus electores de representarlos. Soy el único que ha dado resultados. Soy Enrique Doher Guerrero y represento el cambio seguro. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora a escuchar al candidato Michel Chaín, del Partido Verde Ecologista. Adelante. Gracias. Soy Michel Chaín y soy un poblano, bien poblano. Nací hace 42 años en la ciudad de Puebla y soy un licenciado en economía, con mención honorífica, porque yo sí me titulé, por la Facultad de Economía de la UNAM. Tengo un posgrado en negocios internacionales. Además, he trabajado y he dado buenos resultados en los 3 niveles de gobierno. Además de eso, yo, y lo digo con mucha honra, siempre he vivido de mi sueldo. Y además tengo la vitalidad para seguir trabajando por Puebla. He recorrido el Estado, escuchándolos, aprendiendo de ustedes, tomando en cuenta sus necesidades para hacer una plataforma que es 100% ciudadana. Pero en mis recorridos por el Estado también he aprendido que los políticos del siglo pasado le tienen miedo a la gente, le tienen terror al siglo XXI con sus redes sociales y su participación ciudadana, le tienen horror a que Puebla ya cambió y a ellos los dejaron atrás. Hay 4 opciones. Luis Miguel Barbosa, el abogado sin título, que gasta 10 veces más de lo que gana y que tiene más propiedades de las que declara, incluida la casa del expresidente Miguel de la Madrid. Está Marta Erika Alonso, beneficiaria de Ciudad Modelo, con una propiedad que queda ahí juntito. Y Enrique Doher, que ha quedado a deber en todos sus cargos. Y si no, pregúntenle a los derechohabientes del IMSS. Yo pregunto, ¿no están hartos de los políticos del siglo pasado? Yo estoy hasta el gorro. Harto de que nos vean la cara una y otra vez. Harto de sus mentiras. Hartos de que se vuelvan ricos a nuestras costillas. Si la política no le sirve a tu familia, no sirve absolutamente de nada. Y yo quiero que la política vuelva a ser útil. Hay que quitarle la política a los políticos y devolverse a los ciudadanos. Vamos juntos. Soy Michel Chaín. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Por su participación, es el turno del candidato Luis Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia. Lo escuchamos, candidato. Puebla, buenas noches. Soy Miguel Barbosa Huerta. Saludo a los migrantes poblanos que salieron del territorio nacional en búsqueda de oportunidades de trabajo por las condiciones de pobreza que hay en nuestro estado. Nací en Sinacatepec, soy un hombre apegado a las costumbres y tradiciones poblanas. Soy un convencido que la familia, yo sí tengo familia, la familia es la base fundamental de la sociedad, una sociedad diversa, plural, una sociedad en la que la igualdad de los derechos sustantiva sea una realidad, una sociedad de libertades. Ser gobernador de mi estado sería una gran honra. Estoy en la plenitud y madurez excepcional para hacerlo. En Puebla, nuestra sociedad está agraviada. Está agraviada por un factor de poder público llamado morenovallismo, que convirtió al ejercicio del poder en un modelo de negocios, de corrupción, de privilegios, que ahora quiere extender su poder siguiendo al frente del gobierno del Estado de Puebla. Soy un convencido del Estado de Derecho. La ley debe ser
de una aplicación como regla, no como excepción. Creo que el poder debe de cuidar a todos, debe de cuidar al interés general. Vamos a transformar a Puebla, vamos a darle a Puebla un mejor destino y un mejor futuro. Transformemos Puebla. Muchas gracias, candidato Luis Miguel Barbosa. Para cerrar este bloque, tiene la palabra, en esta etapa de presentación, la candidata Marta Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches, candidatos. Saludo a todos los poblanos y las poblanas que hoy nos sintonizan. Un saludo, por supuesto, con afecto también a nuestros hermanos migrantes que nos ven del otro lado del país. Soy una poblana de corazón. Nací y crecí en una familia donde me educaron y me inculcaron principios y valores. Desde niña descubrí mi vocación de servicio. He trabajado con los grupos más vulnerables de la sociedad, con mujeres, con adultos mayores, con personas con discapacidad, con aquellos sectores de la población que muchas veces han sido olvidados por la misma sociedad. Estoy convencida que en Puebla todas las personas tenemos talento, pero desgraciadamente no todos contamos con las mismas oportunidades. Por eso quiero ser gobernadora, porque estoy convencida que podemos construir un Estado con igualdad para todos. He recorrido los 217 municipios, he caminado por donde tú caminas. Sé cuáles son las áreas de oportunidad, sé qué es lo que nos duele a los poblanos y qué es lo que nos hace falta. En los últimos años he invertido como nunca antes en infraestructura hospitalaria, carretera y educativa. Pero también sé que el Estado enfrenta retos muy importantes en el sentido de la seguridad, también retos en la falta de empleos bien pagados y en una desigualdad social que todavía persiste. Esta noche quiero hablarle a todos los poblanos, a los que nacimos, crecimos y vivimos aquí, y también a los que no nacieron aquí, pero que todos los días nos ayudan a construir un mejor Estado. Esta noche también vamos a hablar de propuestas, propuestas que son viables desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, propuestas en beneficio de todos los poblanos. Amigas y amigos, yo los invito a que me ayuden a construir un Estado con un gobierno con igualdad para todos. Muchas gracias, candidata. De esta manera cerramos la etapa de presentación y vamos ahora a la etapa medular de este encuentro, en la que la candidata y los candidatos nos presentarán sus propuestas de gobierno en torno a tres ejes temáticos: desarrollo económico y social, seguridad y justicia y sociedad. Abrimos justamente con el tema de desarrollo económico y social, en el que podrán abordar lo concerniente a empleo, a desarrollo urbano y rural, a salud, a medio ambiente, a turismo y a cultura. Iniciamos la ronda ahora con quien tuvo la posición número 2 en el sorteo, que corresponde al candidato Michel Chaín del Partido Verde Ecologista de México, a quien le recuerdo que tiene 3 minutos para su exposición. Adelante. Hacer planteamientos serios requiere reconocer lo que se hizo bien en favor de las familias poblanas para poder darle continuidad, reconocer lo que se planteó bien pero se ejecutó mal para poder mejorarlo y reconocer las fallas para poder atenderlas. En ese sentido, el tema económico en Puebla ha funcionado bien. Tan solo el año pasado, de acuerdo al ITAE del INEGI, la economía poblana creció el 6.9% y fue la segunda economía a nivel nacional que más creció. En tema de derrama turística, por poner un ejemplo, hubo más de 13 mil millones de pesos de derrama. Lo sé porque yo fui secretario de Desarrollo Económico y Trabajo. El reto de Puebla es seguir creciendo, pero crecer con más equidad y con más inclusión. Y para eso es fundamental que mejoremos las reglas del juego, que tengamos una mejora regulatoria, pero en serio. Y sí se puede, yo ya la hice. Cuando fui secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio de Puebla, en el caso de las pequeñas empresas pasamos de 14 trámites como mínimo a únicamente 4 y de un periodo mínimo de 100 días a únicamente 10. Podemos ir por más y tenemos que hacerlo desde el Estado, mejorando trámites tan importantes como el impacto ambiental o la disposición de residuos, que nuestros amigos los empresarios y los desarrolladores bien saben que es el dolor de cabeza. Y eso pasa por revisar la operación de ese monstruo burocrático que es la SDRSOT, donde tenemos campo, desarrollo urbano y medio ambiente. Es indignante que Puebla sea el único estado a nivel nacional que no tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Y en ese sentido, tenemos que rescatar el Atoyac. Y lo primero para hacerlo es no seguir contaminándolo.
y para eso necesitamos darle castigos más severos a quienes contaminan el Adoyac. Pero de manera paradójica, los únicos dos estados del centro del país que no tienen una procuraduría ambiental somos Puebla y Tlaxcala. Hay que tener alguien que sepa señalizar y sepa castigar tanto a las empresas que incumplen como a los municipios. Y en ese sentido, cumplir las normas ecológicas no debe de ser un pretexto para que las pequeñas empresas cierren. Hay que tener parques industriales para los pequeños y los medianos para que puedan compartir costos y que de esta manera cumplir con las normas ecológicas no signifique su cierre. Y hablando de las pequeñas y medianas empresas, que son los grandes generadores de oportunidades, 9 de cada 10 empleos los generan ellos y nadie los está atendiendo. Para ellos, en Puebla va a haber por primera vez en la historia una oficina de defensa del pequeño y el mediano empresario, para que no tengan que cerrar sus puertas antes de tiempo por culpa de los malos servidores públicos. Nosotros los vamos a defender. Y en el caso de los emprendedores, si tú sabes qué negocio quieres poner y tienes dónde ponerlo, el gobierno del estado con Michelle Chaín te pone el equipamiento. Y sí, de gorrita café. Vamos a seguir con el tema de vinculación laboral. Incentivos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia. Y como se tiene que impulsar por el ejemplo, todo el parque vehicular del gobierno del estado, el 90%, al fin de mi mandato, va a ocupar energías limpias y no gasolina. Esto es agenda del siglo XXI. Gracias, candidato, por su participación. Tiene ahora la palabra el candidato Luis Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia. Con 3 minutos, adelante, candidato. Los afectados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, les digo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno que encabezaré, no nos vamos a olvidar de ellos. Vamos a estar resarciendo, reparando todos los daños que sufrieron con ese sismo. Puebla es el cuarto estado con más pobreza del país. Es muy doloroso recorrer su territorio y encontrar la profunda pobreza de la Mixteca, de la Sierra Negra, de la Sierra Oriental, de la Sierra Norte, de todas las zonas de la entidad, inclusive acá en la capital del estado, en el municipio de Puebla, a un lado de las obras suntuarias, del Museo Barroco, de bulevares, de puentes, del segundo piso. Ahí está la pobreza extrema y la pobreza alimentaria. Por eso tenemos que transformar Puebla para combatir este rezago social, para combatir este rezago económico. La propuesta que hacemos nosotros es una propuesta de desarrollo regional estratégico, no 7 regiones, como la geografía económica y social determina, 19 regiones con 19 propuestas basadas todas en las condiciones de su suelo, de su clima, de su ubicación, de su comercio, de su gente, de su capacidad productiva. El gobierno federal, el gobierno del estado tendrán que invertir recursos para esas propuestas de desarrollo regional estratégico. Vamos a dialogar con empresarios, vamos a dialogar con productores, vamos a estimular el campo de manera muy, muy seria, muy importante y muy profunda. Tendremos una política que atraiga la inversión, porque la pobreza se combate con crecimiento y el crecimiento solamente se logra con inversión, inversión pública e inversión privada. Creemos en eso. Vamos a tener una política fiscal de estímulo a emprendedores, de estímulo a productores, de estímulo a empresarios. Vamos a hacer acuerdos con el gobierno federal para que impuestos y derechos federales sean exentos, así como impuestos y derechos estatales. Vamos a analizar la eliminación del impuesto sobre la nómina. ¿Por qué razón este impuesto que se creó para obras de infraestructura y que ahora tal parece que está garantizando el pago de esa deuda oculta en fideicomisos, APPs y PPS? Vamos a investigar todo ello. Muchas gracias, candidato Luis Miguel Barbosa. Tiene ahora en el turno la participación la candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso. Gracias. En Puebla en estos últimos años se ha invertido como nunca antes. El número de visitantes se duplicó. De acuerdo a datos del INEGI, el crecimiento del Producto Interno Bruto es del 9%. Pero en este recorrer el estado me he encontrado con muchas mujeres,
sobre todo madres solteras, que platican conmigo y me manifiestan su inquietud de tener la dificultad todos los días de poder sacar adelante a sus hijas y a sus hijos. También he platicado con jóvenes, jóvenes que después de mucho esfuerzo estudiaron una carrera y que o no encuentran trabajo o trabajan en algo que no se parece en nada a lo que estudiaron. También he platicado con padres de familia que tienen un empleo, pero no tienen un sueldo que les alcance para mantener correctamente a sus hijos. Por eso, Puebla necesita soluciones modernas. Vamos a tener un seguro de desempleo para las mujeres mayores de 40 años que pierdan su trabajo. También vamos a tener propuestas para las madres solteras, una bolsa de trabajo exclusivamente para ellas y un programa de capacitación para ayudarlas a sacar adelante a sus familias. A los jóvenes les tenemos buenas noticias. En su primer empleo, no se preocupen, yo les ayudo. Tendremos un programa de subsidios para empresas que los contraten aún sin experiencia. Y para aquellos jóvenes emprendedores, también contaremos con programas Crédito Emprendedor. Desgraciadamente, la desigualdad que hay en nuestro estado nos lleva a tomar medidas importantes. Por eso estamos planteando que las empresas que decidan instalarse en municipios de alta y muy alta marginación quedarán exentos de impuestos. Por supuesto que el campo también necesita soluciones modernas. Por eso vamos a trabajar de la mano de este sector, no solo con tecnificación, sino también con reconversión de cultivos, capacitación, comercialización. Y a los pequeños productores les tengo una buena noticia. Vamos a apoyarlos con semillas, fertilizantes y tractores gratuitos. No me queda duda que Puebla es un estado con un enorme potencial. Debemos de seguir apostando a que más personas nos visiten, incrementar el turismo y, por supuesto, a seguir generando empleos mejor pagados. Al transporte también vamos a tener propuestas importantes para él. Vamos a tener nuevas rutas alimentadoras para las tres líneas de ruta. Vamos a modernizar las unidades de transporte que ya se encuentran en mal estado. Vamos a contar también con botones de emergencia y a los jóvenes universitarios les tengo buenas noticias. Contarán con transporte gratuito, además transporte que contará también con internet gratuito. Los recursos naturales es algo que debemos de cuidar porque es lo que vamos a heredarle a las futuras generaciones. Por ello, estoy haciendo el planteamiento de crear la Secretaría del Medio Ambiente. Y en el tema del agua, contarás con suficiente abasto a un precio justo y de buena calidad. Muchas gracias, candidata. Finalmente, en esta ronda temática, tiene la palabra el candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional con 3 minutos. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Pues dos prioridades en mi recorrido por todo el estado he visto de mis paisanos poblanos. Primero es la inseguridad, ya hablaremos de eso. Pero el segundo gran tema que preocupa es el del empleo. Aunque aquí se han dicho muchas cosas que se oyen muy bien, el empleo es lo que más preocupa a los poblanos. No hay empleo suficiente y la gente requiere de más trabajo. Somos el cuarto estado con los salarios más bajos de la República. 4.500 pesos gana en promedio un trabajador, insuficiente para mantener a una familia. Por eso será prioridad de mi gobierno, porque soy el único que realmente ha tenido un gobierno al frente, la creación de nuevas empresas. Crearemos el Instituto del Emprendedor con más capacitación, pero empleo para todas las edades. Los jóvenes tendrán prioridad en su primer empleo, incentivos fiscales para las empresas para que puedan contratar a nuevos trabajadores, a jóvenes que no han tenido la oportunidad. Pero sobre todo, apoyos fiscales a microempresarios, medianas y pequeñas empresas. Porque qué bueno que se apoyó a Audi y se apoyaron empresas extranjeras, pero ¿dónde quedan los poblanos que necesitan apoyo para crear las empresas y generar el empleo? También vamos a proponer el salario rosa para las amas de casa. Más parques industriales, como me lo han solicitado en varios puntos de la entidad. Y por supuesto, un amplio proyecto de infraestructura. Vamos a mejorar las carreteras. La mitad de las carreteras del estado requieren de mantenimiento, están destrozadas y abandonadas. Eso genera empleo, pero sobre todo va a generar empleo para las empresas de Puebla. No más contratos a empresas que no sean de Puebla, licitados
debidamente y vigilados por la sociedad, pero que sean las empresas poblanas, que el dinero se quede en Puebla. En cuanto al campo, ha sido lo más olvidado en los últimos años. De cada 10 pesos que se invierten en el campo, menos de un peso ha invertido el gobierno del estado. La mayor parte ha sido fondos federales. Lo saben los campesinos que los hemos visitado en sus ejidos, en sus comunidades. Los mototractores fue el gran fracaso de un gobierno panista. Por eso nosotros sí proponemos la creación de la Secretaría del Campo, con recursos suficientes, dedicado con gente que realmente conozca el campo y la ganadería, proyectos productivos, semillas, fertilizantes y equipo de adeveras, no mototractores. Y en el cuidado del agua, del medio ambiente, será una prioridad. No solo la calidad del aire, no queremos ser como la Ciudad de México, y también el cuidado del agua, será prioridad el saneamiento de ríos y lagos. Valsequillo tendrá una prioridad que es de lo más contaminado que hay en el país. El turismo, como generador de empleo, tendrá una prioridad en mi gobierno. Más pueblos mágicos, más infraestructura, más apoyo para eso, porque la vocación de Puebla, entre otras cosas, es cultural, es turística, pero sobre todo daremos empleo, que es la mejor manera de generar riqueza y de combatir la pobreza. Muchas gracias, candidato. Cerramos de esta manera este bloque que ha estado dedicado a los temas de desarrollo económico y social. Ahora pasamos a una etapa de derecho de réplica en el mismo orden de intervención. Empezaríamos en todo caso con el candidato Michel Chaín del Partido Verde. ¿Desea hacer uso de su derecho de réplica? Por favor. Muchísimas gracias. Señor Luis Miguel Barbosa, creo que usted y yo entendimos este ejercicio al revés volteado, dirían en mi rancho. Yo entiendo que aquí venimos de cara a la sociedad poblana a hacer propuestas, no a decir que vamos a tener 19 propuestas y no explicar absolutamente ninguna de esas 19. Yo sinceramente quiero saber cuáles son los estímulos fiscales que usted va a plantear. Yo ya planteé cuáles son los que pienso hacer, porque sé cómo hacerlo. Y me da pánico, que usted diga que va a quitar impuestos y que va a revisar para quitar el impuesto sobre la nómina. A lo mejor sus asesores no le dijeron que en Puebla el único impuesto que tenemos es el ISN. Si usted lo quita, ¿con qué va a financiar el gobierno? A lo mejor gastando, como usted acostumbra, por encima de los ingresos. Gracias, candidato Michel Chaín. El candidato Luis Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia, tiene derecho a una réplica de un minuto. Me preocupa mucho el descuido y la política que sobre agua los gobiernos recientes han tenido. Inclusive la subrogación en el servicio de agua potable. Vamos a derogar la ley que permitió la privatización del servicio de agua potable. Y vamos a presentar un proyecto hídrico completo para el estado de Puebla. Debo decirles que el asunto del agua no nada más es de las metrópolis o de las ciudades, sino es de los municipios inclusive más pequeños. Así es que requerimos nosotros atender este problema de manera profunda y me comprometo a que vamos a derogar esta reforma a la ley que permitió la privatización del servicio del agua. Vamos a rescatar el río Atoyac, iniciar su rescate y también de la presa Valsequillo. Respecto a lo dicho por el candidato Chaín, yo le digo que él, pues no le voy a... Candidato, se terminó su tiempo. Les quiero recordar que en esta ronda de réplicas tienen un minuto. Candidata Marta Erika Alonso, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, compartirles que gracias a los buenos gobiernos del PAN, uno de cada dos poblanos superaron la pobreza extrema. Es decir, 200 poblanos al día salieron de esta condición que tanto nos lastima. Sin duda, aún falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto en el combate a la pobreza. Y quisiera aclarar también el tema al que hace alusión el licenciado Barbosa, perdón, el señor Barbosa, que no está titulado. En el 2010, el SOAPAP era la caja chica del PRI. Tenía un déficit operativo mensual de 22 millones y una deuda de 3.600 millones de pesos. Adicionalmente, requería inversión por más de 3.500 millones de pesos para garantizar el abasto de agua. En este contexto, se llevó a cabo una reingeniería con una licitación pública internacional, la cual ganó una concesión que hoy tiene el servicio. Como ciudadana, comparto la inconformidad de los ciudadanos en relación al tema del agua. Y tengo la propuesta de en 3 meses.
Candidata, se termina su tiempo y le damos el derecho de réplica, si así desea tomarlo, el candidato Enrique Doher. Claro que sí, en la contrarréplica daré mis opiniones críticas. Pero en este respecto yo también quiero señalar, no se puede tener desarrollo económico si tenemos clínicas y hospitales sin médicos y medicinas. A lo largo de mi recorrido por todo el estado, esa ha sido una del clamor, de la demanda de la gente. Hay hospitales, pero están vacíos, no tienen medicinas, no tienen médicos. Y yo también quiero señalar, para tener un desarrollo económico adecuado, que sí lo hice cuando fui presidente municipal de la capital, la cuarta ciudad más importante de la República, la desregulación es importante y el eficaz combate a la corrupción. Ya hablaremos sobre corrupción en el apartado necesario, pero es lo que tenemos que hacer, más que rollos, más que discursos, acciones. No podemos seguir engañando a la gente, desde el Senado, como alguien lo hizo, o desde un gobierno que no dio resultados. No dio resultados porque vivimos en un estado inseguro, con gran miedo, pero sobre todo con desempleo. Y eso es lo que no queremos para Puebla. Gracias, candidato. Tienen ahora los cuatro candidatos su derecho de contrarréplica en el mismo orden y también con un minuto. Le pregunto al candidato del Partido Verde, Michelle Chain, si desea hacer uso de esa contrarréplica. Adelante. Luis Miguel Barbosa no lo alcanzó a decir, pues yo les voy a decir lo que iba a decir, que no me va a contestar. Y no me va a contestar por miedo, porque no sabe. Porque a él no le importa decir que va a quitar ingresos, se va a meter gastos. Pues claro, a él no le importa porque él está acostumbrado a esto, a gastar, a ganar 3 millones y gastar 20. Porque él está acostumbrado a quemarse en un solo día 1 millón de pesos con su tarjeta American Express. Por eso no le preocupa, está acostumbrado a gastar, no a generar riqueza. Y hablando de las cosas que sí estoy de acuerdo, es fundamental que el gobierno ayude a generar empleos, pero sobre todo empleos formales, porque esos son los que permiten acabar con la pobreza. Y ahí el especialista soy yo. Tan solo en un año logramos que 29,447 poblanos accedieran a empleos formales a través de la gestión de la secretaría que yo encabecé. 29,447 familias que hoy ven el mundo con otros ojos. Gracias, candidato. Ahora la oportunidad de una contrarréplica para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa. ¿Desea hacer uso de ese tiempo, candidato? Sí. El gobierno de Rafael Moreno Valle fue un fracaso en eficiencia administrativa, fue muy exitoso en corrupción, en los temas del agua y de servicios. Su visión fue la privatización y ahí está el camino que, como ellos piensan, debe de gobernarse. Hoy los servicios que presta el Estado están subrogados en casos que, por cierto, la gente ni está enterada, ¿eh? Hay hospitales que tienen subrogadas hasta las camas. Pero eso se va a ir descubriendo conforme se cambie este gobierno. Y a Michelle Chain le digo que no le voy a contestar porque él va a declinar en unos días. Él fue contratado por Rafael Moreno Valle para venir a jugar ese papel. De verdad, respétese, señor Chain, yo lo respeto a usted. Gracias, candidato. Vamos ahora con la participación de la candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso, con un minuto. ¿Desea hacer uso de la contrarréplica? Gracias. Como en lo personal no hay nada en lo que me puedan atacar, sé que recurrirán a lo largo de este debate a estar formulando descalificaciones contra otras personas. Desde este momento les informo a los candidatos, yo no soy Ministerio Público, tampoco soy defensora de oficio. Si ustedes tienen algún señalamiento contra el gobernador, el exgobernador, algún funcionario estatal, legislador o el alcalde, presenten las pruebas ante las autoridades correspondientes. También quisiera contestarle al candidato Chain en la acusación que hizo acerca de mi familia y un predio. Déjeme decirle que mi papá adquirió este predio en el 92, cuando yo solo tenía 19 años. Este predio no se encuentra dentro del polígono de Audi, ni mucho menos dentro del polígono de Ciudad Modelo. Es un predio que está dedicado exclusivamente para temas agrícolas y agropecuarios. Así funciona desde hace 26 años y así seguirá funcionando. Muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Doher. Le pregunto si desea hacer uso de este derecho. Sí, Juan Carlos, gracias. Pues nada más contestar al candidato Chain, que hizo referencia a mí en mi paso por el Seguro Social, que es una gran institución. Pues se ve que no sabe, la ignorancia es temeraria,
Desde que llegué a la delegación del IMSS, tuve casi 2 años, pasamos del lugar 30 al cuarto lugar nacional en servicios de calidad, según los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la candidata de Acción Nacional, me parece muy bien el análisis que hizo el SOAPA, pero ¿por qué no se transparenta? ¿Por qué no conocemos la concesión de Aguas de Puebla? Que, por cierto, a la gente la tiene muy enojada, muy molesta. El servicio es malo, es caro y no ayuda a la gente. Y al candidato Barbosa, pues decirle, ya lo dijo Chaín, pero pues el Universal lo saca con 8 columnas, gasta mucho, tiene propiedades por 25 millones de pesos que no declaró en su 3 de 3. Y no lo digo yo, lo dice el Universal y no lo ha aclarado hasta el día de hoy. Muchas gracias, candidatos. Cerramos de esta manera el bloque de contrarréplicas y ahora damos paso a la segunda etapa de las propuestas con el tema seguridad y justicia. En este caso, los contendientes podrán abordar lo relacionado a combate a la corrupción, seguridad pública y acciones de prevención. Esta vez iniciamos la ronda con quien obtuvo en el sorteo la posición número 3, que es el candidato Luis Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia. Para su presentación, candidato, tiene 3 minutos. En Puebla, los 6 años del gobierno de Rafael Moreno Valle se convirtieron en un modelo de negocios, es decir, en una forma de ganar dinero en cada acto de gobierno a través de la corrupción. Las formas, las constantes fueron las mismas, sobreprecios en todo lo que adquirió el gobierno, empresas fantasmas, asignación a contratos a empresas, por cierto, en su mayoría no poblanas. No pasará eso en el gobierno que yo encabezaré. Realización de obras emblemáticas en las que el precio real y el precio formal es muy diferente. Ahí está el segundo piso, la Rueda de la Fortuna, el Museo Barroco de más de 7 mil millones, muchas obras de esa naturaleza y en esa condición. Yo quiero decirles que en Puebla esto lo diseñó una empresa de asesoría financiera llamada Evercore Protego. Ellos generaron una arquitectura de defraudación a los recursos públicos del Estado de Puebla. Participaron, sí, con una docilidad enorme, el Congreso local. Fueron actos administrativos, discretos, de tal suerte que se crearon fideicomisos mediante formas de participación pública-privada, APPs y PPSs, y ahora hay una deuda oculta. Hoy el monto de la deuda, a ciencia cierta, nadie lo puede saber. Algunos hablan que son 76.590 millones de pesos y creciendo. Yo soy un convencido que el combate a la corrupción sí depende del que manda. Si el gobernador es corrupto, todos lo serán. Y creo yo que el combate a la corrupción debe hacerse desde el sistema estatal anticorrupción, que es una combinación, una interconexión de actividades de entes públicos con competencia en esta materia, combate a la corrupción. Son 7 entes públicos, solo que la condición de estos entes públicos es que deben de ser autónomos e independientes al Poder Ejecutivo. Aquí están sometidos al morenovallismo y solo pongo 2 ejemplos. La Auditoría Superior del Estado, que solo sirve para amenazar a los presidentes municipales, cometerlos a la cárcel con sus cuentas públicas. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, que está presidido por una familiar de la candidata del Partido Acción Nacional. Transformemos Puebla, acabemos con la mafia del poder, hagamos que las cosas sean diferentes en nuestro estado. Gracias, candidato. Vamos ahora con la candidata Marta Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente. Adelante. Gracias. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad, los últimos 18 meses han sido los más violentos en todo el país. Desgraciadamente, Puebla también se ha visto afectada por esta ola de violencia. En este contexto, quiero decirles que el combate a la delincuencia será
una prioridad en mi gobierno. Vamos a actuar con firmeza no solo para combatir los efectos, sino también sus causas. Desgraciadamente se han perdido los valores familiares. Hay una descomposición en el tejido social y han aumentado las adicciones. Por eso debemos de trabajar de manera puntual en temas de prevención. Y además debemos mejorar el entorno, porque cada espacio que gana la sociedad es un espacio que pierde la delincuencia. Estamos planteando pavimentar y relaminar calles, contar, por supuesto, con más luminarias, más espacios públicos recuperados e invertir, como nunca antes, en deporte y cultura. Por supuesto que necesitamos más policías, más ministerios públicos y más jueces. Yo estoy haciendo un compromiso de duplicar el número de policías que tenemos y no solo eso, capacitarlos y entregarles equipo, además de incentivos económicos, a aquellos policías que hagan bien su trabajo. En una sola palabra, vamos a dignificar a nuestras policías. También es muy importante acercar la justicia a los municipios. No todos los municipios cuentan con Ministerio Público. Por eso vamos a trabajar de manera importante en adquirir tecnología y acercar los servicios. Y nada de que atiendan a los ciudadanos en 5 o 6 horas como sucede. El compromiso es 1 hora como máximo para atender sus denuncias. También vamos a trabajar de la mano de los dos poderes para combatir la puerta giratoria en la que se ha convertido el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Desgraciadamente, la corrupción y la impunidad nos ha llevado a una falta de credibilidad en nuestras instituciones, en la política y en los políticos. Por eso estamos planteando consolidar el sistema estatal anticorrupción. También fortalecer la Contraloría Ciudadana y crear el Observatorio Social de Cumplimientos de Compromisos de Campaña. Que el que la haga, la pague, sea quien sea. En el tema de las mujeres, quiero decirles que estamos hartas de la violencia que se sufre en contra de nosotras, de la violencia familiar, del acoso sexual en el transporte público, incluso de la violencia política de género. Y aquí sí, con el perdón de los candidatos, nadie va a entender mejor lo que vive y lo que sufre una mujer que otra mujer. Y esa, queridas amigas, soy yo. Por eso, vamos a tener una oficina de atención que dependa directamente de la gobernadora para atender los casos de violencia de género y también contaremos con la Ruta Naranja, un transporte exclusivo para mujeres, niñas y niños. Mujeres, no están solas, cuentan con la próxima gobernadora de Puebla. Muchas gracias, candidata. Es ahora el momento de escuchar al candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, por favor. Gracias. El tema de la seguridad es el tema número uno que preocupa a todos. Puebla ya no es lo que era antes. Ahora tenemos balaceras en las calles, en pleno centro histórico, incluso en los fraccionamientos de lujo, como sucedió ayer. Solo en 2017 hubo más de 54 mil delitos del fuero común. Somos de los primeros lugares en el país en ese rubro. Tenemos el primer lugar en robo en carretera, con 1.506 casos en 2017. Lo saben los empresarios que les roban todos los días en las carreteras. Entre 2014 y 2017 se incrementó 319% el robo a transportistas. En homicidios, solo en 2017, 1.672 casos, cuando el promedio nacional es de 1.288. O sea, la inseguridad se ha disparado y es el resultado de la incapacidad de los gobiernos panistas. En robos comunes, que es lo que más afecta al ciudadano, que con mucho trabajo gana su salario para que se lo roben en el transporte público, en la calle o la asalten en su casa. Más de 14 mil robos comunes en 2017 y son los que son denunciados. Hay un número elevado que la gente ni siquiera va al Ministerio Público porque no hay o le piden mordida, porque la justicia en Puebla solo se da al que tiene dinero o tiene relaciones. Y eso se tiene que acabar, se va a acabar. Ha crecido el robo de vehículos, lo saben quienes tienen coches. El robo a casa habitación en un 37%, a negocios en 174%. El robo con violencia aumentó 161% y todos son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ¿cuál es el resultado? El gobierno anterior quitó 1 de cada 3 policías. Cuando yo fui presidente municipal, porque no solo se vale hablar de números y decir buenas intenciones, sino hay que hacerlo. Fuimos el 6º municipio más seguro del país, según datos oficiales. De 2.400 municipios en toda la nación, cuando goberné la ciudad de Puebla, fuimos el 6º más seguro. Según la Organización de Naciones Unidas, debemos tener 280 policías por cada 100.000 habitantes. En Puebla, según el INEGI, hay 173 policías actualmente, mal pagados, mal capacitados, sin controles de confianza.
Ese es el resultado de la inseguridad. Somos en el estado 23 de 32 en número de policías. Y en cuanto a corrupción, pues es lamentable lo que vivimos actualmente en el tema de corrupción. Por eso nosotros hacemos nuestra la propuesta de Coparmex, de mayor transparencia, de tener fiscales autónomos, de licitar todos los procesos del gobierno con total transparencia, un instituto de transparencia realmente autónomo y que sea transparente, y no como en la actualidad, que depende del gobernador. Por eso debemos combatir la corrupción. El Contralor del Estado no lo va a nombrar el gobernador. Vamos a llegar al gobierno y van a ser la sociedad, las organizaciones sociales, civiles, las universidades, que sea un contralor independiente y que tenga vigilancia de la sociedad. Ese es un gobierno moderno, un gobierno de resultados. Gracias, candidato. Para cerrar este bloque de temas de seguridad y de justicia, tiene la palabra el candidato Michel Chaín del Partido Verde. El combate a la corrupción requiere de gobiernos transparentes. En el caso de Puebla, Puebla ocupa el primer lugar nacional en transparencia fiscal de acuerdo al IMCO. Un primer lugar nacional que tenemos que defender, pero que tenemos que ir más allá. Vamos a tener más trámites virtuales para cerrarle la puerta a la corrupción. Y de la misma manera, todos los operativos que se hagan en mi gobierno van a ser abiertos a la sociedad, transmitidos y grabados en internet para que tú como ciudadano los puedas ver. En el caso de las compras relevantes por parte del gobierno, vamos a tener subastas inversas por internet abiertas a todo el público para que la puedan ver. Y ahí sí, en caso de empate, el criterio va a ser que empresas establecidas en Puebla sean las beneficiarias. Y en el caso de la corrupción, vamos a tener una lucha frontal, muerte civil a servidores públicos corruptos. Quien haya sido declarado culpable por actos de corrupción, nunca más va a trabajar en el gobierno del Estado de Puebla. Y en materia de seguridad hay que hacer planteamientos serios. Se requieren más policías estatales para poder subsidiar a los 217 municipios. Pero policías estatales bien preparados, reclutados, que pasen los controles de confianza y que además terminen su ciclo en la Academia de Policía. No como en su momento dijera Luis Miguel Barbosa, que los va a tener en 100 días. No, en la seguridad no se puede improvisar. De la misma manera, necesitamos más tecnología. En Puebla tenemos 5 videocámaras por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 28. Pero no alcanza con las puras cámaras. Necesitamos que haya capital humano, gente, especialistas que hagan el monitoreo en tiempo real para que pueda haber una intervención oportuna por parte de la seguridad. Y de la misma manera, ya que estamos hablando de eso, necesitamos más y mejores ministerios públicos. En Puebla tenemos 2 ministerios públicos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 4. Y desde luego, le vamos a pegar al crimen organizado donde más le duele, que es en el dinero. Es increíble que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2012 y 2016 tengamos 214% más operaciones financieras susceptibles de ser consideradas lavado de dinero y que nadie esté haciendo nada. Nosotros vamos a fortalecer la unidad de inteligencia financiera para seguirle el rastro a la lana. Y aguas, ahí van los guachicoleros, ahí van los criminales, pero también vamos por los políticos corruptos. Y vamos a invertir en cosas que sí hagan sentido para la seguridad de Puebla. Hoy por hoy, los 3 penales estatales que tenemos son los grandes centros logísticos del crimen organizado. Y esto sucede porque tienen un 19% de sobrepoblación. Después del sismo del 19 de septiembre, la situación se agravó porque los penales distritales de Atlixco, Chautla e Izúcar de Matamoros tuvieron que ser desalojados y todos esos reclusos fueron a dar a los penales estatales. Tenemos que revertir esta situación. Necesitamos un cuarto penal en Puebla, bien construido, bien equipado, de gran calado, que permita que ya no sean más los centros logísticos del crimen organizado y que vuelvan a cumplir con su función social. Insisto, nosotros damos soluciones a los ciudadanos. Gracias, candidato. Concluye de esta manera la parte de exposición en relación con el tema de seguridad y de justicia. Pasamos ahora a una etapa de réplica con un minuto de participación de quienes así lo quieran tomar. Candidato Luis Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia, ¿desea hacer uso de su minuto? Claro que sí. Adelante. Debo decirles a las mujeres poblanas que la propuesta de gobierno de nosotros atiende de manera muy importante todas sus necesidades. Vamos nosotros a estar muy atentos de su protección. Ningún feminicidio más, ya lo dije. Vamos a estar muy pendientes de que puedan llegar a sus trabajos, de que puedan acceder a sus familias, de que las familias recuperen la seguridad. Y decirle a la señora Marta Erika que de verdad ella tiene un nivel social y económico que no le permite sentir la realidad de las mujeres poblanas. Como presidente del DIF, creo que poco hizo por las víctimas
de los feminicidios, de las niñas que sufrieron vejaciones. De verdad, yo creo que todos debemos de jalar en el mismo sentido de proteger a los segmentos vulnerables, de proteger a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las niñas. Gracias, candidato. Candidata Marta Erika Alonso, ¿desea hacer uso de su minuto de réplica? Puesto. Gracias. No cabe duda que aquí el señor Barbosa se equivocó de campaña y de candidato. Si usted quería debatir con Moreno Valle, se hubiera inscrito en las elecciones de hace 8 años. Por cierto, cuando usted lo apoyaba. También es mentira lo que están comentando acerca de que Puebla es un estado endeudado. Los gobiernos del PAN no han endeudado a Puebla. Como podemos observar en la siguiente gráfica, Hacienda informó que Puebla redujo la deuda en 1.116 millones de pesos desde que gobierna el PAN. Vuelve a mentir al afirmar que los gobiernos del PAN concentraron la inversión en la capital de acuerdo al reporte del ejercicio de gasto público del Congreso del Estado. Durante los sexenios del PAN, el 70% de los recursos se destinaron al interior y el 30% únicamente a la capital. Gracias, candidata. Candidato Enrique Doher, ¿desea hacer uso de su minuto de réplica? Claro, haré propuestas, pero también en una cosa coincido con la candidata del PAN. En efecto, Miguel Barbosa era muy amigo de Rafael Moreno Valle. Quizás lo traicionó, como ha traicionado a muchos. Eso es algo constante en la vida de Miguel Barbosa. Pero hablando de propuestas, porque la gente quiere escuchar propuestas más que pleitos, para resolver el tema de la inseguridad, tecnología de punta, tal como lo hicimos cuando fui presidente municipal, que fundamos el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata. Tecnología de punta para combatir la delincuencia. Más policías capacitados, en número suficiente. Una adecuada colaboración con el Ejército y la Marina, que son instituciones muy respetadas por todos los mexicanos. Labor de inteligencia para el combate a la delincuencia. Me comprometo en los primeros 100 días de mi gobierno a bajar drásticamente los índices delincuenciales para volver a ser de Puebla, de todo el estado, una entidad segura, una entidad donde nos dé gusto vivir y no vivamos con miedo. Gracias, candidato. Por último, en este bloque de réplicas, tendría la palabra, si así lo desea, el candidato Michel Chaín del Partido Verde. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Claro que sí. En este caso, más que réplica, lo que quiero es tocar un tema que no me dio tiempo, que es muy importante, y es que nosotros queremos trabajar de la mano con la sociedad, aprendiendo de ella, sacando provecho del conocimiento acumulado que ya tienen, y es el caso de la trata de personas. Nos duele y nos lastima. Puebla y Tlaxcala son el principal corredor de trata de personas y en el gobierno del estado no tenemos protocolos adecuados para identificar situaciones de riesgo de trata de personas y mucho menos para combatirlas. Y para tocar este tema que nos duele tanto como familias, lo que estamos haciendo es trabajar con la sociedad civil, trabajando con organizaciones, como ANTUS, que llevan mucho tiempo y mucha experiencia, porque nosotros no le tenemos miedo a la sociedad civil. Nos encanta, queremos aprender de ustedes y queremos trabajar para ustedes. Gracias, candidato. Pasamos ahora a la etapa de contrarréplica. También un minuto, si los candidatos así deciden aceptarlo. El candidato Luis Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia, ¿desea su minuto? Claro que sí. Miguel Barbosa es leal a sus convicciones y a sus principios y hoy estoy al frente y me siento muy dignificado de encabezar en Puebla el movimiento que preside Andrés Manuel López Obrador, con toda la lealtad al pueblo, a la gente. Solo una vez, al tercer lugar lejano, Enrique Doher, él traicionó a su militancia priista, traicionó a sus direcciones. Él ya pactó con Rafael Moreno Valle. Él está haciendo evidentemente el papel de guerra sucia, está siendo el vocero de Rafael Moreno Valle en esta campaña. Está a la vista que es el papel que está haciendo. De verdad, yo a Enrique Doher le tengo respeto de muchos años. Hoy estoy muy desconcertado por su comportamiento. Gracias, candidato. Contrarréplica para la candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso. ¿Desea su minuto? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me llama la atención el señor Barbosa, que ahora esté muy preocupado por trabajar por las mujeres y por su seguridad, si desde el inicio de esta contienda electoral ha hecho actos de violencia política de género. Basta de su misoginia, señor Barbosa, que ya ha sido sancionada, por cierto, por el Instituto Estatal Electoral y por el Tribunal Electoral del Estado.
Yo lo que contestaría es que usted, al atacarme a mí, no ataca a Marta Erika, ataca a cientos de mujeres, miles de mujeres que todos los días luchamos por salir adelante, luchamos por tener un papel en esta sociedad. Usted con sus descalificaciones no me descalifica a mí, nuevamente se lo digo, descalifica a todas las mujeres poblanas. Y qué lástima, déjeme decirle que no haga honor a su nombre, Luis Miguel, usted más bien me suena a Luisito Rey. Y yo no soy la incondicional, soy una mujer poblana que no se va a dejar. Gracias, candidata. Le damos la palabra, si así desea tomarla, al candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional en esa etapa de contrarréplica. Claro que sí, amigas y amigos. Estamos viendo en este debate un candidato que no ha aclarado la cantidad de irregularidades y de corrupción, porque si no aclara, esa es corrupción. Aquí Barbosa, en esta carpeta, que pueden ver todos los poblanos, están los documentos que comprueban cada uno de tus casos de corrupción y de tus mentiras. Y ese desprecio por el tercer lugar, desprecia a todos los poblanos, porque nunca has vivido acá, porque no te importan los poblanos más que para hacer negocios, como los has hecho. Como hoy el Universal también dice que uno de tus familiares hace negocios. Antes de venir a proponer cosas que no vas a cumplir, mejor explica a los poblanos el origen ilícito de los recursos a los que has tenido acceso y por qué te presentas como abogado cuando no lo eres. Vas a traicionar también a López Obrador, del cual hablabas muy mal hace tiempo, como traicionaste a los chuchos y has traicionado al PRD y traicionaste a Moreno Valle. Eres como Anaya, tú deberías de estar con Anaya, que se ha enriquecido brutalmente y no sabemos de dónde. Gracias, candidato. Finalmente, en este bloque tendría su participación el candidato del Partido Verde, Michel Chaín. Desea su minuto. Carlos, muchísimas gracias. En el bloque anterior, Luis Miguel Barbosa decía que me respetara, que no me iba a contestar. Yo creo que Luis Miguel Barbosa no ha entendido de qué se trata este ejercicio. No me deja de contestar a mí. Le deja de contestar a miles de poblanas y de poblanos que están exigiendo respuestas y que quieren saber qué es lo que propone, que no quieren evasivas. Lo único que estoy viendo es un candidato terriblemente soberbio, que desprecia a la juventud. Yo simple y sencillamente le voy a decir a Luis Miguel Barbosa que la edad promedio en este estado es de 26 años y me queda claro el desdén con el que usted ve a los jóvenes. Pero bueno, estábamos hablando de corrupción, y de corrupción usted sí sabe. Nada más que mientras yo sé de corrupción para combatirla, usted sabe de corrupción para aprovecharse de ella. Y si no, dígame por qué hay por lo menos 7 propiedades suyas adicionales a las que declaró en su 3 de 3. Eso es corrupción y de eso usted sí le sabe. Muchas gracias, candidatos. Vamos ahora en esta segunda etapa del debate a abordar el tercer tema, el tercer rubro temático que tiene que ver con sociedad y con subtemas relacionados con educación, con juventud, con deporte, con atención a la mujer y a los grupos vulnerables. Ahora, la ronda de exposición para la que tienen derecho a hablar, a exponer durante 3 minutos, iniciaría con quien obtuvo el número 4, la posición número 4 en el sorteo del pasado viernes. Es la candidata Marta Erika Alonso de la coalición Por Puebla al Frente. Adelante, candidata. Gracias. Construir la Puebla que todos queremos requiere de la participación ciudadana. No importa el género, la edad o la condición social, todos tenemos un granito de arena que aportar y estoy convencida que juntos hacemos más. En este recorrer mi estado, me he dado cuenta cómo hemos avanzado, sobre todo en materia educativa. De 2011 a la fecha, pasamos de ser el último lugar en la prueba Planea a ser el lugar número 1. También quiero compartirles que se han rehabilitado todos los centros escolares, se crearon nuevas universidades y bachilleratos digitales. Sin embargo, platicando con padres de familia, me comentan sobre las grandes necesidades que hay todavía para poder remodelar los centros educativos. No solo remodelar los sanitarios, sino también en temas como pintura, impermeabilización y mobiliario. Por ello, vamos a crear el programa Escuela Digna, un programa que involucra, por supuesto, a los padres de familia que recibirán una remuneración económica para poder rehabilitar los espacios educativos. También vamos a ampliar en municipios de alta marginación o municipios de alta incidencia delictiva el horario escolar con actividades que tengan que ver, por supuesto, con la cultura y el deporte.
No hay mejor herencia que un padre de familia le pueda dar a sus hijos que la oportunidad de estudiar. Y para ello necesitamos trabajar de la mano con las maestras y los maestros. Nosotros vamos a apostarnos no solo por su capacitación y profesionalización, sino también tendrán certeza laboral e incentivos económicos al desempeño. Puebla es un estado de grandes contrastes. Por eso, mi causa es tener un gobierno con igualdad para todos. Me ha tocado trabajar con comunidades indígenas. He apoyado a madres solteras, a niñas, a niños, adolescentes, a personas en situación de vulnerabilidad. Y quiero decirles que ayudar a mejorar la calidad de vida de alguien es sin duda la mejor experiencia de mi vida. Por ello, estamos planteando tener un centro de capacitación laboral para las personas con discapacidad y dar incentivos a las empresas que los contraten. Vamos a construir el primer hospital geriátrico, así como la universidad para la tercera edad. También quiero decirles que vamos a seguir invirtiendo en inversión en servicios básicos de la mano de cada uno de los municipios. Debemos de apoyar a los ciudadanos que les hace falta con electrificación, con agua, drenaje y todas las necesidades básicas que nos van a ayudar a salir del rezago social en el que todavía nos encontramos. Por supuesto, no menos importante, trabajaremos de la mano de las comunidades indígenas. Gracias, candidata. Vamos a escuchar ahora al candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Gracias. La educación es la mejor herramienta para el progreso personal, social y de una nación. En tema educativo sí conozco. Gracias a que fui rector de la máxima casa de estudios del Estado, sabemos lo que los jóvenes requieren para poder tener una educación de calidad. Mi sexenio será el sexenio de la educación. En serio. Con inversión creciente, con respeto a los maestros, que son una parte sustancial y fundamental del proceso educativo. A lo largo del recorrido del Estado, ¿qué vemos? Escuelas que no tienen lo suficiente, lo saben quienes nos están viendo y escuchando. Queremos escuelas de calidad, pero en serio, que tengan aulas suficientes, que tengan bancas, que tengan pizarrones, equipo de cómputo, baños, agua potable para que los niños puedan tener una mejor educación con un equipamiento digno, aulas dignas. A mí me ha tocado ver niños sentados en tabiques porque no hay bancas para ellos. Eso es algo que no nos podemos permitir. A los maestros de educación indígena, de educación especial, apoyos en todo el estado. Tenemos más de 6,000 localidades, algunas poblaciones con menos de 100 habitantes. Tenemos que llevar servicios de educación a todo nuestro estado. Respeto a la diversidad política de los maestros, no más presiones para apoyar a un partido, sino que sean los maestros capacitados, con mejores sueldos, quienes hagan la labor educativa muy clara. En todo el estado piden campus de la Universidad Autónoma de Puebla, la mejor institución del estado. Por supuesto, apoyaremos a la educación superior pública, los tecnológicos, las universidades tecnológicas y a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Puebla. Habrá un salario especial para los investigadores de alto nivel desde el gobierno del estado, porque Puebla está llamada en su vocación a ser una ciudad universitaria, donde muchos jóvenes de varios puntos de la República vienen a estudiar. Y algo que también proponemos, la Secretaría de Educación Pública estará dirigida por profesores, no por burócratas, y profesores de Puebla que conozcan la complejidad, la diversidad geográfica. Y para los jóvenes, empleo. 6 de cada 10 jóvenes no tienen empleo en Puebla. Por eso, como lo he señalado, apoyaremos para el primer trabajo con incentivos fiscales a las empresas para que los puedan contratar, microcréditos para crear empresas. Y en cuanto a las mujeres, cero violencia en mi gobierno contra las mujeres. Crearemos la Secretaría de la Mujer para que las políticas públicas estén orientadas con recursos suficientes para capacitar, para el empleo, contra la violencia intrafamiliar. Una agenda de género donde el salario sea igual entre hombres y mujeres y no como es ahora, que a trabajo igual las mujeres ganan mucho menos. Salario rosa para jefas de familia. Esas son propuestas en serio, son propuestas de un gobierno que realmente va a cambiar a Puebla. El cambio seguro, el que realmente queremos, no más de lo mismo y tampoco la aventura de quien no contesta, quien no conoce y no sabe de Puebla. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra en esta temática sobre sociedad el candidato Michel Chaín del Partido Verde con 3 minutos. Adelante.
Buena parte de los problemas que actualmente tenemos de descomposición social y de ruptura del tejido social no son recientes. Empezaron a gestarse hace 20 años. Pero estamos a tiempo de empezar a trabajar para generar una mejor sociedad de cara a los próximos 20. En ese sentido, tenemos que hacer que los papás puedan estar más al pendiente de la educación de sus chavos. Por eso, el Partido Verde a nivel nacional está proponiendo permisos con goce de sueldo para que los papás puedan atender las reuniones escolares de sus chavos. Y esto es particularmente importante en una ciudad como la de Puebla, donde una de cada tres hogares tiene jefatura familiar femenina y el 18% de los hogares tiene jefatura unifamiliar, es decir, únicamente está el papá o la mamá. De la misma manera, hay que aprovechar que en Puebla tenemos de regreso la materia de civismo. Hay que incluir en tercero de primaria el respeto a todas las formas de vida. Yo estoy convencido que un niño que sabe querer y respetar a los animales, el día de mañana va a ser un mejor ciudadano. Y de la misma manera, a lo largo de toda la primaria, tenemos que incluir contenidos de violencia en la familia. ¿Por qué? Porque uno de cada cuatro hogares reporta que la tiene. Hay que enseñarle a los niños y a las niñas que eso, que muchas veces también en sus hogares, no está bien y no tienen por qué aceptarlo, para que el día de mañana, cuando ellos tengan su familia, no repitan esas conductas. Y de manera muy importante, tenemos que meter en toda la primaria y en la secundaria contenidos de violencia de género. ¿Por qué? Porque en Puebla de 2015 a 2017 pasamos de 6 a 27 feminicidios y tenemos que volver a educar a hombres que sepan respetar a las mujeres independientemente de las decisiones que las mujeres tomen. Y desde luego, tenemos que empezar a educar chavas que sepan identificar situaciones de riesgo para que sepan alejarse y sepan cuidarse. Y ya que hablamos de mujeres, de las cosas que de manera constante me dicen en todo el estado las amas de casa, es que ellas necesitan más ingreso, pero que tienen que cuidar ya sea sus chavitos o sus adultos mayores y que no necesariamente aprendieron un oficio cuando estaban chavas. Para ellas les digo, si ustedes se ponen de acuerdo y nos dicen a un grupo de mujeres qué es lo que quieren aprender, nosotros en el gobierno del estado con Michelle Chaín les vamos a poner el lugar, el instructor y el material. Y al final les vamos a dar una beca para que tengan una lanita para comprar lo que requieren para echar a andar ese pequeño negocio. Y en ese sentido, vamos a trabajar para todos, porque en Puebla todos somos importantes y todos tenemos algo que aportar. En mi gobierno, a partir del día 1, toda la infraestructura que se genere se va a hacer con criterios de accesibilidad, criterio de calle completa para que haya movilidad para personas con discapacidad. Y desde luego, vamos a ser estrictamente respetuosos de la diversidad. Porque yo no veo preferencias, yo únicamente veo gente buena queriendo trabajar por Puebla. Y por eso, uno de los ejes de mi gobierno va a ser que los servicios públicos van a ser dignos y sin ningún tipo de discriminación. Es lo justo y es lo que nos merecemos. Muchas gracias, candidato. Finalmente, en esta ronda tiene el uso de la palabra el candidato de la coalición. Juntos haremos historia. Luis Miguel Barbosa, adelante. 2018 es un momento estelar de la historia de nuestro país. En este proceso electoral no solamente se eligen a representantes populares, no, se define el futuro de nuestro pueblo, la transformación y el cambio verdadero. Tengamos conciencia de ello. La sociedad reclama empleo, reclama ingreso, reclama educación, reclama salud, reclama deporte, reclama de cultura. Reclama seguridad pública. Como gobernador, el 15 de diciembre de este año llegaré con mandos de alto perfil poblanos para reestructurar la seguridad pública y las policías estatal y municipales. Vamos a reestructurar de manera completa estos ámbitos que en los actuales gobiernos se vincularon a la delincuencia y al crimen organizado. Dignificaremos la carrera judicial, los profesionalizaremos, les pagaremos lo correcto para que vivan bien lo más que se pueda. Los dotaremos de tecnología, de todos los elementos para que puedan investigar y no será policía nadie que no pueda acreditar su examen de control de confianza. Yo soy un convencido del mando mixto, no del mando único, es decir, del que preserva los policías municipales para los actos de prevención y proximidad. Vamos nosotros a darles golpes duros a la delincuencia. Pido 100 días para acabar con la percepción de la impunidad.
No estoy hablando de acabar con el crimen de manera absoluta. Vamos a golpearlo. Vamos a acabar con la percepción de que en Puebla las policías están vinculadas al crimen organizado y a la delincuencia. Ni un feminicidio más. Cuando la delincuencia baje, cuando la violencia baje, los grupos vulnerables van a estar mejor, las mujeres van a estar mejor, a los jóvenes vamos a darles becas, vamos a darles seguridad, vamos a darles empleo, vamos a darles educación. Yo quiero decirles que la vida en sociedad en Puebla está alterada y está alterada por el deterioro en el ejercicio del poder. Así estoy convencido. Por eso tenemos que mejorar el ejercicio del poder. Puebla es un estado de buenas costumbres. Tenemos que cuidar a nuestra sociedad. Tenemos que transformar Puebla. Dato, concluimos de esta manera esta ronda temática vinculada a temas de sociedad. Ahora, como lo hemos hecho anteriormente, tiene cada uno, si así lo desea, un minuto para ejercer un derecho de réplica. Candidata Marta Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente, ¿desea hacer uso de ese minuto? Sí, gracias. Gracias. Quiero hablarle también a nuestros paisanos migrantes. Quiero decirles que, de acuerdo a datos del Banco de México, Puebla es el quinto estado que recibe el mayor número de remesas. Sé que muchos de ellos no se fueron por gusto, sino por necesidad. Y sé que no tienen una vida fácil, como muchos mexicanos que han tenido que emigrar. Quiero decirles que vamos a apoyarlos con trámites del registro civil gratuitos, que vamos a apoyarlos también en la revalidación de sus estudios y licencias. Y algo muy importante, vamos a darle asistencia legal para aquellos que sean amenazados por ser deportados por Donald Trump. Otro tema importante que quiero tratar tiene que ver con el deporte que promueve la salud y el trabajo en equipo. Por ello, voy a organizar torneos interescolares municipales de las diferentes disciplinas y dotaré de uniformes y material deportivo a los equipos. Adicionalmente, rehabilitaremos y construiremos espacios deportivos, así como áreas recreativas. Muchas gracias, candidata. Tiene ahora el uso de la palabra por un minuto el candidato Enrique Doher. ¿Desea hacer uso de este derecho de réplica? Sí. Amigas y amigos de Puebla, como ustedes ven en este debate acartonado, rígido, lamentablemente no tendremos más ejercicios, tanto porque la autoridad electoral no quiso, como porque los candidatos tampoco quieren, y ya se dieron cuenta por qué no quieren. No solo porque algunos no dan resultados o han fracasado, y algunos evaden todo, porque han hecho de la mentira su divisa. Y el desprecio de los poblanos, el desprecio de quien compite. Eso es, así es como quieren gobernar Puebla, y no lo podemos permitir. Por eso yo hago un llamado a que la gente no desperdicie su voto, que vote por quien tiene más capacidad, por quien tiene más experiencia, por quien puede hacer las cosas realmente en los temas que preocupan, en seguridad, en empleo, en educación, en salud, en apoyo al campo. Eso es lo que realmente nos debe importar a los poblanos, porque no tendremos más oportunidades. ¿Y para qué las queremos? Si simplemente oímos mentiras, si simplemente oímos justificaciones. No desperdiciemos el voto. Candidato Michel Chaín, tiene un minuto para réplica. ¿Desea usarlo? Sí, muchas gracias. Señor Enrique Doher, gracias por los conceptos, me siento halagado. Gracias por hablar bien de mí. Y señor Barbosa, pues yo veo medio complicado que usted llegue a la gubernatura si ni siquiera le entienda bien a las reglas del debate. El bloque de seguridad fue el bloque 2, el bloque anterior. Usted nos vino a hablar su propuesta de seguridad en el bloque 3. Hay que seguir las reglas, si no es muy complicado hacer las cosas. Pero como estamos hablando de sociedad, yo quiero hablarle a los chavos. Vamos a impulsar las economías creativas. Vamos a hacer que puedan aprovechar todas las ventajas de la etapa del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, para poder sacar sus proyectos creativos. Sé que hay mucho talento en Puebla y el talento no sabe de códigos postales. Hay que ir por él y hay que impulsarlo. Y sé porque ya lo hice. En Puebla, conmigo, Puebla fue nombrada Capital de Innovación y Diseño y se ratificó por parte de ProMéxico. Y además entramos a la red de ciudades creativas de la UNESCO, siendo Puebla la única ciudad en la categoría de diseño. Hay que ponerle empeño, hay que ponerle coco, sí se puede. Gracias. Candidato Luis Miguel Barbosa, tiene un minuto para hacer uso de su réplica. ¿Quiere usar ese minuto? Claro que sí. Yo quiero decirle a la señora Marta Erika Alonso que yo la respeto. La considero una dama, siempre la he respetado, ella lo sabe. Y debo decirle que cuando fui salvajemente sancionado
por la autoridad electoral por violencia de género es porque dice que usaba yo el nombre para referirme a ella como de Moreno Valle. Yo debo decirle que eso para mí no era un asunto de desdeño, no, es parte de un lenguaje tradicional que yo utilizo. Pero mire, les voy a mostrar lo que ella utilizaba, ¿sí?, en sus imágenes de sus cuentas de Facebook, esta y otras, ¿eh?, de Moreno Valle. Y yo, si me permite la señora Martérica Alonso, fuera de esta campaña, le voy a seguir diciendo Martérica Alonso de Moreno Valle, como señora que es. Gracias, candidato. Pasamos a la etapa de contrarréplica, nuevamente con un minuto, y si desean hacer uso de la palabra, la candidata y los candidatos, justamente tiene la palabra Marta Erika Alonso. ¿Desea hacer uso de este minuto de contrarréplica? Por supuesto, muchas gracias. No voy a desperdiciar mi tiempo contestando ataques misóginos nuevamente del candidato Barbosa. Vamos a enfocarnos a hablar de educación. Como lo comenté, para mí la mejor herencia que un padre de familia le puede dar a sus hijos, sin duda, es el de la educación. Por ello, también vamos a fortalecer y ampliar los desayunadores escolares. Sobre todo, seguiremos trabajando en las zonas de alta y muy alta marginación para que nuestros niños estén bien alimentados y puedan aprender mejor. Adicionalmente, vamos a implementar un programa de dotación de mobiliario y tecnología en la modalidad peso a peso con los gobiernos municipales. Si queremos que nuestro estado siga avanzando y siga por el camino de la transformación, debemos de apostarle a la educación. Y sé que para eso contamos con ustedes, nuestros aliados, las maestras y los maestros de Puebla. Gracias, candidata. El candidato Enrique Doher, del Partido Revolucionario Institucional, desea hacer uso de su minuto de contrarréplica. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues este es un debate que poco podemos saber porque el candidato de la mentira no dice nada y la candidata de la continuidad defiende lo anterior. Y entre otras cosas, lo que la gente ya no quiere es políticos que mientan. Y Miguel Barbosa ha mentido todo el tiempo. Dice que yo no critico a Moreno Valle o a la candidata. Desde el inicio de mi campaña lo he hecho y lo sabe toda la gente en el estado. Pero él, ¿qué hizo como senador? Puros elogios al gobierno anterior, hasta que se le olvidó. ¿Qué hacía como senador? Atacar al que ahora es su jefe ideológico, al que después va a traicionar. Porque como lo digo, él realmente debería estar con Anaya, que también, como él, tiene muchas propiedades. Así como Anaya debe cerrar su campaña en Puente Grande, tú, Miguel Barbosa, debes cerrarla en San Miguel, que ahí seguramente, mira qué coincidencia, en San Miguel seguramente te esperará algo para que aclares la corrupción que ha sido un modelo de vida tuyo. Gracias, candidato. El candidato Michel Chaín, derecho de contrarréplica, un minuto. El problema de Luis Miguel Barbosa es que no se le puede creer, porque sistemáticamente miente, y aquí sí estoy de acuerdo con el señor Doher. Mintió cuando nos dijo que era abogado por la UNAM y resultó que no tenía cédula. Por cierto, yo tengo mención honorífica. Cambió y mintió cuando decía que su gallo para la presidencia era Mancera. Y hoy lo dejaste colgado y te fuiste para otro lado. Pero peor todavía, antes hablaba pestes de Andrés Manuel. Y ese no es el problema. El problema es que ahora se tenga que colgar de las naguas de Andrés Manuel para hacer campaña, porque ya vimos que él solito no puede. Mejor hablemos de educación, sin contrapisas. Los mejores maestros en las aulas, con información para que los papás puedan tomar buenas decisiones. Es lo que merecemos. Más allá de acuerdos políticos con los sindicatos, nosotros trabajamos por la niñez poblana. Gracias, candidato. Candidato Luis Miguel Barbosa, un minuto para contrarréplica. Claro que sí. A mis contendientes en este debate los juntó Rafael Moreno Valle en una miscelánea acá de junto y les dio tarjetas para venir a atacarme. A Enrique Doher le digo que es inmensamente rico, se ha enriquecido de manera desmedida. Su regla es adquirir propiedades y ponerlas a nombre de sus parejas sentimentales, de sus hijos y de sus empleados, si no la casa que está a nombre de un empleado que se la compró a un ganador de un premio de la UDLA, y después le saca poderes para actos de dominio para tenerlos controlados. Aquí tengo las pruebas de todo eso. Tú sí omitiste, Enrique Doher, no meter en tu 3 de 3 todo tu patrimonio, más de 32 propiedades gasolineras. Eres inmensamente rico
inmensamente rico, igual que Martéric Alonso y su capital accionario en empresas con alto patrimonio. Gracias, candidato. Llegamos de esta manera a la conclusión de la exposición temática de este debate con sus réplicas y con sus, contrarréplicas. Ya justamente en la tercera y última etapa, queremos darle la palabra a cada uno de los candidatos para que respondan por lo menos o señalen por lo menos tres razones por las cuales consideran que los ciudadanos y las ciudadanas deben votar por ustedes en las próximas elecciones. Comenzaremos esta última ronda con quien obtuvo el número uno en el sorteo del pasado viernes y es el candidato Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Estimadas poblanas y poblanos, llegó el momento de decidir nuestro futuro. Ya se dieron cuenta por dónde no debemos ir, por las mentiras permanentes. Digamos no a la continuidad, no a la mentira y al engaño que representa Barbosa. Votemos por un cambio de rumbo. No podemos seguir en la inseguridad, el atraso y el abandono de nuestro Estado. He recorrido más de 10.000 kilómetros desde la precampaña y la campaña. He visitado todo el Estado, sus municipios y sus juntas auxiliares. He dialogado con muchos poblanos y el clamor es el mismo. Ya no queremos vivir en la incertidumbre. Ya no queremos vivir con miedo. Queremos una Puebla segura, con empleo, con desarrollo del campo, con médicos y medicinas en hospitales, con educación para todos, con respeto a las mujeres, con apoyo a los jóvenes, con impulso a la pequeña y mediana empresa. Mi experiencia y trabajo respaldan mis propuestas. Ya di resultados como rector en la Universidad Autónoma de Puebla, ya lo hice como presidente municipal y lo demostré como legislador. Mi compromiso es con Puebla y los poblanos. Mi compromiso es dar resultados. Necesitamos cambiar para mejorar. Cambiar para salir del atraso, enfrentar al crimen con energía, tomar decisiones con firmeza. Puebla requiere un gobernador sensible, cercano a la gente, que conozca los temas de seguridad, de educación, de salud, del campo. Un gobernador que le dé la cara a los poblanos, un gobernador que enfrente los problemas con carácter, con la verdad. Eso necesita Puebla. Tenemos en nuestras manos una gran decisión. No podemos seguir la continuidad de un gobierno que ha fracasado, ni la ruta de la mentira y la inexperiencia. Los invito a votar por un cambio de rumbo, un cambio que mejore las condiciones de vida de los poblanos, que realmente impulsemos a Puebla. Este primero de julio les pido votar por Enrique Doher, votar por un cambio seguro. Muchas gracias, candidato Enrique Doher. En esta etapa tiene ahora la palabra el candidato del Partido Verde, Michel Chaín, para mencionar tres razones por las cuales considera que las ciudadanas y los ciudadanos poblanos deben votar por usted. Les voy a dar cuatro razones. Una, formación académica. Soy licenciado en Economía por la UNAM, con mención honorífica, tengo un posgrado en Negocios Internacionales y mi formación es pertinente para la realidad y para los retos que tiene Puebla. La segunda es la experiencia. He trabajado de manera exitosa en los tres niveles de gobierno y lo digo con mucha dignidad, yo siempre he vivido de mi sueldo. Yo no me tengo que esconder ni tengo que esconder mi pasado. La tercera es honestidad. Ustedes pueden revisar mi 3 de 3 por arriba y por abajo, por donde quieran. No tengo absolutamente nada que ocultar. Chéquenlo, es incontrovertible. Y la cuarta, a mis 42 años, tengo la vitalidad y el empuje para trabajar 365 días al año, los próximos 6 años, para sacar adelante mi Estado. La gubernatura debe ser un reto para sacar adelante a las familias poblanas, no un retiro dorado para los burócratas y para los políticos del siglo pasado. Aquí tenemos 4 opciones. Martéric Alonso y la defensa del status quo. Enrique Doher, que se niega a aceptar que su tiempo ya pasó. Y Luis Miguel Barbosa con su tufo de corrupción, mentiras y una falsa promesa de cambio con candidatos de desecho, como Alejandro Armenta, que fue secretario de Desarrollo con Mario Marín y presidente del PRI, y después titular de RENAPO con Enrique Peña Nieto. O Nancy de la Sierra, que fue diputada por el PRI también con Mario Marín y después delegada de Prospera con Enrique Peña Nieto. Y usted, señor Barbosa, que es más de lo mismo. El típico señor de izquierda que hace sobremesa, échanos un coñac, pero en Puebla estamos hasta el gorro de los coñaquitos preciosos, por si no se había enterado. Yo quiero una Puebla más justa y con más oportunidades. Una Puebla donde sin importar sexo, procedencia o ideología, podamos desarrollarnos en un entorno de igualdad, de protección, de seguridad, de tolerancia.
hay que quitarle la política a los políticos y devolverse a los ciudadanos. Vamos juntos. Soy Michel Chaín. Gracias, candidato Michel Chaín. Tiene en esta etapa la palabra el candidato Luis Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia para responder al menos tres razones por las que las ciudadanas y los ciudadanos poblanos deberían votar por usted. Adelante. El proceso electoral ha sido inequitativo. Los órganos electorales controlados a la vista de todos. Dinero público, dinero privado de procedencia ilícita adentro de la campaña. Los perversos, los sociópatas malvados, enfermos, nunca castigados, solazándose en la guerra sucia, en las campañas de lodo. No se preocupen, poblanas y poblanos, vamos a ganar por una amplia ventaja. El gobierno que encabezaré será un gobierno fundado en la Constitución, fundado en las leyes. Estará inspirado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo en el derecho, creo en la justicia, creo en la paz, pero sobre todo creo en la libertad. Seré un gobernante sensible, un gobernante que escuche, un gobernante que dialogue, un gobernante honesto, un gobernante de buena fe. Seré propiciador del buen entendimiento en la sociedad. Al poder público en Puebla hay que quitarle la frivolidad, la fatuidad, la fantochería. Hay que quitarle todo lo malo. Hay que devolverle el sentido ético y moral, la ostentación, la opulencia y hasta el miedo que siente la gente cuando ve ejercerlo. Nunca más el poder para la venganza, nunca más el poder para espiar a su sociedad, nunca más el poder para enriquecerse. Hay que hacer que Puebla se transforme, hay que hacer que todos estemos mejor, mejor prensa, libertad de prensa, libertad de conciencia. ¡Que viva Puebla! ¡Que reviva Puebla! Gracias, candidato Luis Miguel Barbosa. Finalmente tiene sus dos minutos para exponer por lo menos tres razones por las cuales considera que los ciudadanos, las ciudadanas poblanas, deben votar por usted. La candidata Marta Erika Alonso de la coalición Por Puebla al Frente. Adelante. Gracias, amigas y amigos. Soy la única candidata al gobierno del estado que ha recorrido los 217 municipios. Y al igual que tú, tengo sentimientos encontrados. Yo no me conformo con los avances que ha tenido Puebla en estos últimos 8 años. Reconozco que se han construido hospitales, escuelas, universidades, pasos a desnivel, segundos pisos. Pero falta mucho y lo que falta es urgente. Llegó el momento de terminar con la desigualdad y los privilegios. Llegó el tiempo de tener un gobierno con igualdad para todos. Igualdad entre géneros, igualdad para los jóvenes, igualdad para nuestros adultos mayores, igualdad entre todos los sectores de la población. Vivimos un momento de enorme importancia en nuestro estado. Hoy, Puebla nos necesita más unidos que nunca. Hay que sentirnos orgullosos, orgullosos de lo que somos, de cada cosecha levantada, de cada examen aprobado, de cada jornada terminada y de cada poblano que sale adelante. Sé que el principal activo que tiene nuestro estado es su gente. Por eso quiero pedirte tu voto de confianza. Quiero gobernar para todos. Quiero privilegiar el diálogo para la resolución de los conflictos. Y quiero decirte que también trabajaré con quien sea el próximo presidente de la República. Lo digo claro y fuerte. Trabajaré con firmeza para hacer valer el Estado de Derecho. Vamos juntos por igualdad para todos. Quiero construir una nueva historia para Puebla. Una historia donde los protagonistas sean los ciudadanos y ya no los políticos. Quiero construir una nueva historia con un gobierno más humano. Un gobierno más sensible a las necesidades de cada uno de ustedes. Vamos por el cambio que significa ser mujer. Sé que con su apoyo voy a ser la primera gobernadora de Puebla. Muchas gracias, candidata Marta Erika Alonso.
Y muchas gracias a ustedes, estimadas amigas y amigos, por acompañarnos en esta transmisión de este debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla. A la candidata, a los candidatos, les agradecemos su disposición para participar en este encuentro y esperamos que las ideas, que las exposiciones que esta noche han escuchado le ayuden a usted a tomar una decisión bien informada de cara al proceso electoral del próximo 1 de julio. También a nombre del Instituto Electoral del Estado, agradezco a todos los medios de comunicación abiertos y digitales que esta noche han transmitido este encuentro. Le agradezco mucho su compañía. Un servidor, Juan Carlos Valerio, espera verlos pronto. Muchas gracias.